¿Qué pasa, mi buen? Aló, escúchame, que Dime. me ha surgido una cosa, ¿vale? Así Ajá. que estaré una horita más. Ah, vale, entonces. Ah, déjame ver entonces, yo ahorita, como tengo ahí a dos trabajando todavía conmigo, pues Ajá. tengo chance de ver qué es lo que te voy a pedir y ya me paso para allá. Vale. Sí, te aviso por eso, porque, claro, es que antes no me había surgido nada y de repente ha sido como, hostia. Sí, no, te entiendo, Y ¿eh? Pues hay aprovecha, imprevistos. claro, y aprovecha porque recuerda que mañana lo más probable es que no se abra. Vale. Uy, no, entonces sí. Yo creo que. ¿Qué pasó? Sí. De hecho, voy a aprovechar Ah, sí. para poner un anuncio justamente diciendo eso. Que quien quiera, quien Vale, necesite un vale. pedido de comida y bebida, que lo pida ya. Vale, sí, de una vez. Que lo piden de una vez para ya no. Venga, pues ahora nos Que les haga vemos. sorpresa. Ya Sí. estás, vale, man. Venga, chao. Vale, bye. Aló, pues ya tengo a Leo que me va a hacer el primer pedido. ¿Te mola el experimento que me he hecho? ¿Te mola el experimento que me he creado? Es que claro, como aquí sí que estoy solo, porque en el otro sitio al menos sí que hay peña, pues digo, pues me voy a ver, me voy a poner con YouTube o alguna cosilla o tal. Y he dicho, ¿y si lo hago así? Encima sí, también, como técnicamente tengo esto puesto en el móvil.
Eso es lo que os he dicho a todos. Pues tengo aquí los precios y todo. Lo tengo pendiente para hacer. Lo tengo pendiente para hacer. Pero ¿sabes lo que pasa? Todavía tengo los vídeos del... Oh, tía. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Aquí estamos, tío. Hemos visto que había abierto esto y hemos venido a saludar. Ah, sí. Abrimos anoche, de hecho. Claro, es que anoche lo vi, pero cuando cerraste y dije, ¿cómo? Ah, claro, es que aprovecho los anuncios para comunicar cosas. Claro, es que en cuanto yo estoy abierto, el resto de 24 horas chapan. Con lo cual digo, a ver, por cojones, se enteran. No, no hay mucho chance, ¿sabes? No, pero claro, a ver, tú aprovecha todos los anuncios que puedas, ¿sabes? Para notificar, porque... Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Como nunca sé exactamente cuándo me voy a tener que ir, prefiero guardármelos para notificar cuándo me vaya. ¿Sabes? Pero eso se sabe, o sea, no te rayes con eso, porque tú vienes aquí a la puerta y si te la cuentas cerrada, es lo que hay. Ajá, exacto. Sí, y muchas veces aquí en el móvil no te fíes, porque en el móvil te sale abierto y luego no hay nadie. Ya, no, sí, lo sé. Pero es lo que te digo, yo muchas veces aprovecho tal, porque como el resto de negocios sí que tienes que ir por cojones para saberlo, pero a la mínima que necesites cualquier cosa y tengas que ir a una tienda, no puedes. Pues por eso no está aprovechando todos, básicamente. Claro, yo es que me lo ha dicho ella, estamos ahí en el concesionario mirando las cosillas y me dice, esta es la duda que había visto yo, hostias. Claro. De hecho, te digo el horario incluso, lo tengo más o menos prefijado. Todos los viernes de 6 a 9, y el resto de días estipularé una hora concreta por la noche, que estaré abierto hora y media a 2 horas. Ok. Ah, bueno. Esas horas las tengo que ver para ver cuánta población hay, en qué momentos y tal. Más o menos lo tengo claro. En plan, abriré lo más probable de... Tengo pensado de 12 a 2 o de 11 a 1. No, pues me sorprende mucho, la verdad, tanta profesionalidad. Yo en el taller abro cuando llego, cierro cuando me voy, ¿sabes? Exacto. Claro, no, es que en el caso de esta tienda concretamente, literalmente es un... Oye, que como, por favor, necesito pedidos, necesito no sé qué, necesito no sé cuánto. De sí, hecho, tengo... Sí. Sí, no, ahora tengo... Ahora, eso te iba a decir yo, ahora estoy esperando a Leo, que me va a hacer un pedido. Claro, es que... Ahí van bajo demanda. Nosotros nada, pues eso, a saludar un poquillo, porque como en el mecánico tampoco te creas tú que... Ya, no, de todos modos, sí, que esto es lo que le tengo que comentar aparte al Pulse. Si necesitéis cualquier cosa de... Yo pues imagínate, lo típico de guardar en el almacén para comida para vosotros, ¿sabes? Hombre, al Pulse si se lo quieres preguntar te puedes acercar, exacto. Pero nosotros... Sí. Nosotros con el Pulse poquito. No, ya lo sé, pero me refiero con vosotros, coño. Que... Bueno, nosotros somos de ciber, así ya, que... Ya lo sé. Pues por eso digo, en plan... Que lo mismo con vosotros, simplemente pedir y ya está. Tampoco hay mucho problema. Porque encima tengo los precios relativamente ajustados para echar un cable a todo el mundo. Claro, eso te iba a preguntar yo también, el tema de precios, que cómo lo llevas. Pues la verdad es que desde los anteriores dueños ha llovido bastante. Sí, los anteriores dueños iban a maximizar lo máximo los beneficios. Yo estos, he ajustado. No sé, yo te hablo de los anteriores incluso, ¿sabes? A estos. Los últimos que ha habido, que han durado 10. Ah, no. O sea, ahora mismo el dueño. O sea, yo estoy de alquiler. Técnicamente el dueño soy yo ahora mismo. Pero los anteriores, hay uno que duró un día.
Ese no te hablo, te hablo del otro. Ah, del otro. Vale, el otro sí que no tengo ni puta idea, porque yo vi los precios. No tengo claro si del que duró un día o del anterior. Y hostia puta, ¿eh? Si duró un día realmente, mucho duró. Sí, 1 o 2 días no duró mucho más, Lo ¿eh? O digo sea, yo. porque hostia puta. Este se lo cargan los cuerpos por cojones. Para que te hagas la idea, con algunas cosas estaba ganando hasta el 50% de beneficio. Claro, yo me imaginaba que había cierta explotación, por eso duró lo que duró, ¿sabes? Sí, 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 Pero sí, sí. O como sea, tampoco me dio tiempo a verlo abierto, ¿sabes? yo estoy rondando de beneficio entre el 10 al 20. Estoy Claro. rondando en según qué cosas. Yo qué sé, por ejemplo, algo esencial, que esto sí que lo he dejado al mínimo, 10%, es el agüita. El agua en el 24 horas cuesta 100 pavos. Aquí cuesta Lo cual me parece 33. abusivo cuando antes costaban 10 pavos, ahora valían 100, ¿sabes? Pues aquí cuesta 33. Hostia, pues a mí me lo dejará 30, ¿eh? Claro. ¿Vosotros teníais con quién? ¿Te tenéis convenio con alguien? Con todo el mundo, básicamente. ¿Y quién te lo deja a ¿Con quién 30? no? Pues todos, o sea, vaya donde vaya, es precio cerrado, no dejan al 30. Claro, o sea, yo lo podría dejar Son 3 a... pavos realmente lo que te ahorras, ¿sabes? Pero es por redondear, ¿sabes? Sí. No, claro. Es que 30, dejémoslo en que es el precio coste, ¿sabes? ¿Para qué Claro, me por eso te entiendes? digo que es que realmente dejarlo en 30 básicamente por redondear, porque si no son Sí. de 3 en 3 tampoco. Ni tú te vas a hacer rico ni yo me voy a hacer pobre, pero es que me gustan los precios cerrados, ¿sabes? Claro. Es que la alternativa era dejarlo en 40. O en 35. Que también lo he pensado en dejarlo en 35. Es viable. Y si quieren ahorrarse un poquillo, pues a currarse un convenio. Básicamente. Porque estoy toqueteando todavía algún que otro precio. Solo que cosas para la vida, como digo yo. Por Hostias, es que ejemplo... es una putada, tío. 350 pavos por una hamburguesa me parece abusivo. Ya, sí. total, aquí una hamburguesa ya hecha es 220. Claro. 230, perdón. El 220 es un pan. Claro, pues el pan todavía me parece mucho más abusivo, ¿sabes? Que una tostada, llenando lo que llena, te valga tanto, ¿sabes? O sea, pero bueno. Ya, lo Claro, sé. nosotros los noodles, ¿cuánto nos...? ¿Noodle suelto o noodle con combo nos dejan? Dices. No, que nosotros el noodle, ¿cuánto? El solo. El solo en 300. 300 y. Claro, y comprar una hamburguesa en el mamón 300 No, y. no, lo que es un noodle son 4 hamburguesas. Literalmente. Literalmente. Dios. O sea, de hecho, un poco más de 4 hamburguesas. Bueno, más o menos, ¿sabes? Sí. Pues que vas a poner 4 hamburguesas y 8 panes. Otra hamburguesa, 8 panes, 5 doritos. No, los Doritos llenan, con la tontería. Son Soy rollo sincero, no he hamburguesa. comido doritos en mi vida. Pues te sacian como una hamburguesa casi, ¿eh? ¿Sí? Lo que no te sacia es el pan. O sea, es que el pan es ridículo. O sea, de verdad que no entiendo. Ya, el tema del pan, antes, literalmente, bueno, antes, quien dice antes dice ayer por la noche, pero bueno. Pasó una persona y justamente pasó eso. Buen día. Buenas. Hombre. Coño, hola. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, demasiado. ¿Qué necesitas? No, yo nada. Ah, vale. Vienes a mirar como todo el mundo, ¿no? En plan, coño, la tienda abierta. Básicamente. Que te lo diga aquí, Sergi. No, no, Pues no, sí. muertos. Sí, escúchame, sí, que la gran mayoría de personas que han venido han sido como, coño, que estás abierto. Dame un segundo. Si me vuelves a llamar Sergi, te va a caer una puñalada, ¿eh? A ver, que no sé cuál es cada uno. Te va Lo a que no caer una sabes puñalada. es muy Yo diferente. te aviso. Bueno, pero no sé cuál es cada uno, ¿vale? Hace mucho que no veo.
Vale. A ver, ¿cómo Pues me llamo yo? yo creo que hay cierta diferencia, ¿sabes? No sé. Ay, pero lo que estaba diciendo. Estoy reajustando precios para que sean un poquito más bonitos, más que nada, ¿sabes? ¿Hay algún precio que se me habrá soltado por ahí? Seguramente. Yo solo voy a decir una cosa. Dime. El precio de los rascas. Eso mismo iba a ¿Cómo decir yo, tío. Iba a preguntarte, mira, ¿las sabía? rascas? Sale más barato que con el antiguo dueño, es 1100. Pues me sale más caro que con el anterior incluso. Sí, eso Pues iba a decir. según el precio. Bueno, claro, es que yo no sé el primer dueño. Yo me sé los precios del segundo porque lo dejó en la pizarrita. Pues, hombre, creo que eran 1000 cada uno, ¿eh? Pues entonces, pues yo creo que la inflación ha atacado, porque entonces va a pérdidas. Bueno, a ver, costó bastante, la negociación, pero yo sacaba 1000 cada uno, ¿eh? Te comento. Pues Sí, entonces yo iba a también. pérdidas. Y bueno, mucha gente quería revistas de esas, pero decía que eran de coleccionismo. ¿Lo de Que cromos? no se vendían. ¿Lo de los cromos dices o...? No, De las tipo revistas que tiene Pussycat ahí. y demás. Ah, vale, las revistas, sí, son coleccionistas. No, no se vende. ¿Nunca hay evento? Hijos de puta, y no puedo. Ja, te jodes. No, cabrón. Mi Relic me dice: vete a la cama a las 9. Ah. Bueno, pues no Qué pasa nada. temprano. A un Es de martillazo al corta Relic y se duración. apaña, ¿eh? Eso te iba a decir yo, escúchame. Hay te vas a un doc tranquilamente, así, que no, señor policía, yo no se preocupe, todo legal. Que te... No Por vamos a dar favor. nombres ni números de teléfono ni direcciones, pero todo Exacto. legal, ¿vale? Exactamente, por si acaso. Y hay un toqueteo por ahí y a tomar por culo ya a las 9 no. Dime. Bueno. Vale, pues que la foto sube el GIF. Pero sí que es cierto que mucha gente me lo ha dicho y eso quiere decir que había No solo GIF, diría yo que una completo. inflación de precios por parte del gobierno, porque si no, no me Bueno, pero eso de explico ahora el de GIF dónde no sacaba podía el salir, dinero. tío. Pues yo solo sé que habían packs de 5 hamburguesas y 5 aguas, me parece. No sé si eran 5.000 o Segundito. así. No, no sé, me he pasado. Vamos a ver, yo no lo No estoy sé viendo cuánto bien era, porque estoy 3.000 o viendo la así. calle más amplia. Pues no, no sé, a lo mejor. A ver, voy a hacer un pequeño cálculo y te digo. No lo sé, no lo sé. Porque yo aquí no compraba mucho, yo me